cómo puedo generar proximidad y luego preguntaste cómo puedo buscar a alguien o encontrar a alguien que me catapulte, ¿va? Yo aquí te diría, son dos cosas distintas. La primera, no tengas el enfoque de buscar o de querer que alguien te catapulte, porque ese es un enfoque más de pedir que de ofrecer. Y de verdad, lo que siempre te va a abrir las puertas es llegar ofreciendo. No es llegar, oye, ¿cómo me puedes ayudar a catapultarme? Es cómo yo te puedo ayudar a ti a catapultarte a ti. ¿Me explico? Esa es la forma. Si tú llegas ofreciendo catapultar a la gente, que en otras palabras es ofreciendo agregarle valor a las personas, y son las personas de tu industria, si estás en el ramo inmobiliario, yo te invitaría a que fueras a eventos inmobiliarios, que buscaras expos inmobiliarias, que fueras a estos desayunos empresarios, ¿no? ¿Alguien ha ido a uno de esos? Levanten la mano para ver. ¿Ves? Son muy comunes, ¿no? Entonces, si tú vas, seguramente ahí hay alguien en el ramo inmobiliario. Y tú, de verdad, o sea, si llegas ofreciendo, oye, me interesa lo que haces, quiero ver cómo te puedo apoyar, súmate a cursos, seminarios de temas inmobiliarios, hay muchos. Y algo que yo recomiendo mucho es, trabaja gratis. Trabaja gratis para una empresa inmobiliaria. Nunca van a rechazar. Si tú llegas ofreciendo valor y llegas ofreciendo algo, o sea, oye, me ofrezco a trabajar gratis y te pruebas y pruebas tu valor, ellos automáticamente van a buscar después también ayudarte. Y no necesariamente es que te den trabajo, pero es, oye, pues mira, qué buena onda Víctor que viene ofreciendo su valor, que viene aquí apoyándonos. ¿De qué forma te podemos apoyar? ¿Me explico? Pero lo importante es que estés en el círculo. La proximidad es poder. O sea, recuerden esto siempre. Proximidad es poder. Proximidad es poder. Mientras más proximidad generes tú con los líderes en la industria, más te ayuda. Entonces, yo te invité igual a que pensaras quiénes son los tres más fuertes de tu industria, de esa parte inmobiliaria, quiénes son las tres figuras de autoridad más grandes, más fuertes y más importantes para que tú, de forma proactiva e intencional, generes proximidad con ellos, ¿va?